Hoy vamos a hacer el montaje de Snowman. Y si no lo conoces, es un boilie y un pop-up que queda levantado en el agua. Y pues cuando pasa una carpa ya lo ve levantado y le llama la atención. Y es un montaje que me ha dado muchas capturas. Y para hacerlo necesitamos el bajo, todo el anzuelo y todo el hilo, un boilie normal y un pop-up. Puedes escoger el de piña, el de fresa, el como este, da igual. Pero un pop-up y partido por la mitad, entonces quedará así. Stopper y un cuenco de agua o el río mismo. A ver, primero pues pinchamos el boilie como cada montaje de carpa. Y lo ponemos en el bajo. Si no sabéis hacer este montaje, es muy fácil. Vais a cualquier vídeo de YouTube y os lo explicará bien. Pues lo ponemos. Ponemos el stopper. Lo enrollamos un poquito, si nos queda muy largo, pues lo enrollamos y que quede con una pequeña distancia. Y después miramos a ver cómo queda en el agua. ¿Ves que queda en el fondo? Y si hay fanguillo o cualquier cosa así, pues siempre se camufla bien el anzuelo. Y queda bien, y por mucho movimiento que haya, siempre estará de pie. Si pones un pop-up entero, como a mí me ha pasado muchas veces, se te va a ir para arriba, y eso no va bien. Así que medio es la medida justa. Y así es como queda. Y otra cosa importante es que siempre te pincha, da igual si... Se lo pone todo al revés porque siempre te va a pinchar. Y así es como no nos ha de caer. Para que tengamos buenas capturas y no se nos suelta.